Queridas amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de aquí, aquí en tu canal para aprender inglés, Un, 2, tres, Inglés Academy. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo está el chat? ¿Cómo están todos ustedes? Cuando son exactamente las 8 de la noche, con 35 minutos, estamos muy puntuales iniciando nuestra segunda clase de este ciclo nuevo donde retomamos las clases en vivo, donde retomamos el contacto con todos nuestros amigos estudiantes de inglés desde Canadá hasta Tierra del Fuego, desde España pasando por Francia, tenemos amigos en Arabia Saudita, tenemos gente en Japón, tenemos personas en Australia aprendiendo a través de un English Academy. How are you doing today? I hope you are doing fine and I hope You are ready to uh, listen to this class, to listen to this lesson. Así que vamos a rápidamente saludar a nuestros amigos que están en el chat. A, ah, por ejemplo, Francisco Román. ¿Cómo está usted, Francisco? ¿Cómo está Juan Luis Antonio Cañizales? Cuéntenme de dónde están conectándose a esta hora de la noche. Póngame ahí en la ciudad y su país para poder saber desde dónde se están conectando nuestros estudiantes. ¿Están listos para poder aprender? ¿Are you ready to learn? ¿Are you ready to learn? Yeah, I hope you are ready. Eric, ¿cómo está? ¿Cómo está Eric? Saludos a todos los presentes. Queridas amigas y amigos, les tengo un gran tema. Les tengo un tema también básico siguiendo la, el nivel de la semana pasada. Y esta noche vamos a aprender, mis queridos amigos, un tema que es quizás el más repetido, es quizás el más enseñado del mundo en el tema del inglés. El verbo to be y sus tiempos presente pasado y futuro. Vamos a rápidamente saludar a Gior Carlosis desde Venezuela, de El Salvador, de Colombia, Eliser, ¿cómo está? Desde Nicaragua, Héctor Mejía. Desde New Jersey, Estados Unidos, Marisol, ¿cómo está Marisol? Un saludo. ¿Cómo está Etna desde Puerto Rico? ¿Cómo está Andrea desde Colombia? ¿Cómo está Ángeles? Soy mexicana y vivo en Texas. ¿Cómo está Ángeles? Saludos a Texas, a todos nuestros amigos de Texas. Son exactamente las 8 con 38 minutos en Miami, Florida. Y eh, el día de hoy, como les explicaba, bueno, estamos saliendo en multiplataforma. Eh, estamos saliendo en Twitter, estamos saliendo en YouTube y estamos saliendo también en Facebook, en vivo. Estamos en tres plataformas. Así que pueden comenzar ustedes en este momento a compartir. You can start sharing this lesson. Pueden comenzar a compartir esta lección para ayudar a que otras personas, otros amigos, si tú sabes de un amigo, un familiar que quiere aprender, mándale este enlace, mándale, el, envíale el enlace compartir y ahí te lo puedes mandar a WhatsApp, lo puedes mandar al Facebook, lo puedes mandar al Twitter, lo puedes mandar al Instagram, donde sea para que esa persona también tú la ayudes con este. Eh, este dato, ¿no? Este dato que es un 23 inglés en vivo y en directo. Queridas amigas y amigos, todos aquellos que quieran compartir, mire, aquí tenemos otro celular. Este es el celular especial de un 23 inglés. Y en este celular, que es el 786 540 1799 de los Estados Unidos, 786 540 1799, me puedes enviar tus. Audios. Yo los voy a escuchar, vamos a tener un receso, y yo quiero que me mandes al 786, está apareciendo justo en pantalla ahora en este momento, ahí mira, ahí va. Agrégame a mi WhatsApp, 786 540 17 y envíanos tu audio, no más de 30 segundos, con tu pregunta. ¿Qué te parece? Vamos a tener la sección de preguntas. Pero el formato es audio. Tú le pones ahí tic y te pones a grabar el audio y nos envías tu pregunta qué te parece? what do you think about that? muy bien, excelente, mis queridos amigos, así que todos podrán participar en esta lección para poder eh, salir en vivo y en directo con tu audio. bien, amigas y amigos, pónganme el número uno en este momento en el chat si ya estás listo para comenzar. vamos a comenzar nuestra lección. Ahí está apareciendo, ahí todavía no me, no me acostumbro a la plataforma. De la, ahí está apareciendo, mira, ahí está. ¿Están viendo correctamente? Sí, pónganme el número uno, si está todo bien, está escuchándose bien el audio, está escuchándose bien en sus eh, auriculares, está todo bien, clarita la cosa, la imagen, todo perfecto, mis queridos amigos. A aprender, comenzamos a aprender. Totalmente gratis esta clase. Presta atención, saca tu lápiz, saca tu bolígrafo, saca tu, tu cuaderno o tus cositas para tomar nota, porque ahora se viene la mejor clase del mundo del present perfect, perdón, del, del present simple, del verbo to be. Atención, mis queridos amigos. Atención, vamos a agrandar la diapositiva entonces. Vamos a agrandar la diapositiva porque dice así: presente pasado y futuro del verbo to be traído a usted por un 2 3 Academy y dice así atención el presente pasado y futuro del verbo to be ahí está vamos vamos a ver una cosita aquí ahí está ahí me veo bien perfecto mis queridos amigos ahí estoy viendo yo todo correctamente. En esta clase en vivo te enseñaremos los tres tiempos verbales principales del verbo to be, presente, pasado y futuro, ¿bien? Te enseñaremos presente, pasado y futuro. El verbo to be es el más importante del inglés y tiene dos significados: ser o estar, dependiendo del contexto de la oración. ¿Qué significa el contexto de la oración? Porque en el inglés y también en otros idiomas, ¿eh? no solamente en el inglés, el significado ser y el significado estar son un solo verbo. Ocurre en muchos idiomas en el mundo. Cuando ese ser, cuando ese ser corresponde a situaciones eh, permanentes en el tiempo, es el significado ser en español. Por ejemplo, yo soy feliz. Tú eres feliz, ¿cierto? Cuando estamos hablando de el ser en español, estamos hablando de una situación permanente en el tiempo, ¿bien? Mientras que si tú dices yo estoy, ya no soy, sino que yo estoy feliz, ¿cuál es la diferencia? ¿Te das cuenta? La diferencia, y presta mucha atención, consiste en que el estar feliz... Puede acabarse en media hora más y puedes posteriormente estar triste. Pero si tú dices yo soy feliz, estás hablando acerca del sentimiento de la felicidad. Pero si dices yo estoy feliz, puede ser como sinónimo de alegría. Una emoción que puede pasar después de un tiempo, después de un ratito, se va a la felicidad, se va esa alegría y puedes estar triste, puedes estar enrabiado, puedes estar con pena, puedes estar con miedo, con otra emoción. Bien. Entonces, esa es la principal diferencia, mis queridos amigos. Por eso tú dices en español, yo estoy enfermo. Bien. Y no dices, yo soy enfermo. Bueno, si quizás tienes una enfermedad permanente, puedes decir yo soy enfermo. Por ejemplo, yo soy enfermo de eh, una eh, enfermedad catastrófica. Por ejemplo, en ese caso tú puedes decir yo soy enfermo de tal enfermedad catastrófica. Pero si te estás refiriendo a la gripe, te estás refiriendo al COVID, te estás refiriendo a lo que sea, entonces esa eh, enfermedad es temporal. Y posteriormente, después de tres, cuatro días, se te va la gripe, se te va el resfrío. Y tú dices en español, yo estoy resfriado, ¿cierto? En, es, en inglés, I am, I am, ¿cierto? I am sick. Pero no existe en el inglés esa diferenciación entre el ser y el estar. Pregunta al chat, atención, pregunta al chat mis queridos amigos. ¿Cuál es entonces el criterio mediante el cual tú vas a saber, en definitiva, cuándo usar el uno o el otro? ¿Cuándo traducirlo al español como ser o como estar? ¿Cuál es el criterio? ¿Mm? ¿Qué es lo que te va a dar a entender en ese momento exacto de la conversación con un, con un norteamericano que en español en tu mente debes interpretar como ser o interpretar como estar? A ver, ¿cómo están ahí entonces sus respuestas? ¿Cuál es ese criterio? ¿Qué es lo que te va a dar a entender si es acaso ser o es acaso estar? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien me podría señalar? ¿Qué creen ustedes, mis queridos amigos? La respuesta es la situación. La respuesta es el contexto. El, muy bien, la circunstancia, Jimena Ulloa, te pongo un 10. Germán, el contexto de la oración. Perfecto, Germán. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta el contexto te va a dar a entender si es ser o es estar. Ahora, la gracia, la magia está en que tú no tengas que estar pensando en español al hablar en inglés. ¿Cierto? Sino que esa operación mental la hagas al instante. No tiene que estar pensando, hay que ser o estar, no, 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 no. No. Con el tiempo tú vas a ir desarrollando la capacidad de pensar en inglés. Muy bien, Will y Girl, es el contexto. Pero, oh, claro, al principio, si tú eres una persona que está en básico, al principio tienes que hacer esa operación mental de traducir en tu mente. Pero con el tiempo, si tú eres constante, si tú sigues los consejos que te di la semana pasada de ver todos los días 10 minutos de inglés noticiarios, de noticias, noticiarios en inglés, 10 minutos todos los días. Poner tu celular o tu computadora en inglés, el sistema operativo. ¿Cierto? Traducir canciones de tus artistas favoritos. Si tú eres constante y estos tres ejercicios que te estoy diciendo, tú los combinas en paralelo con un curso en el cual tú confíes, obviamente esperamos que sea con unos tres inglés, cursos completos, va a ser la magia completa. ¿Te das cuenta? Tú debes hacer el cuadro completo. En tu mente, que consiste en ejercitarte todos los días un poquitito, si no significa que tenga que estar 20 horas. No, no, no. 10 minutos de inglés todos los días. Tu celular en inglés. Traducir canciones de tus artistas favoritos que después vas a poder. Eh, va a sonar el, la radio, va a sonar una canción y no te vas a imaginar cómo lo vas a disfrutar al cantarla. Porque, o, o si no eres buen cantante, bueno, la vas a entender. Y la vas a disfrutar 20 veces más. ¿Mm? Para pensar en inglés debe ser constante. Tienes que combinar un curso con ejercicios de todos los días. ¿Bien? Sigamos, mis queridos amigos, rápidamente. Entonces vamos a pasar con lo que dice allí. Mire, ahí dice presente simple. Tiene tres columnas. ¿Bien, queridos amigos? ¿Lo pueden ver bien? El presente simple lo vemos ahí. Vamos a quitar y volver a poner porque. Ahí sí. Ya. Ahí está. Tenemos tres columnas, mis queridos amigos. Presente simple, futuro simple y pasado simple. Aquí tú puedes sacarle un pantallazo a tu celular, sácale un pantallazo al computador. El pantallazo en el computador se hace con imp PNG, imp que está arriba, al lado del suprimir en los computadores. Y mientras que cada celular tiene su distinta forma de sacar el pantallazo. Aquí tú tienes las tres conjugaciones, mis queridos amigos. El presente simple. Obviamente que vamos a suponer que ya conoces los pronombres personales: I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, y they. Y entonces el presente simple. En el inglés es mucho más sencillo que el español y algunos se ríen cuando dicen, pero ¿cómo me está diciendo que es más fácil? Si a mí se me revuelve la, todo en la cabeza, me dicen. Y le digo, claro que es más fácil, pues caballero, o señorita, o señora, o señor, lo que usted quiera. Claro que es más fácil, pues señores, mire, fíjese usted, cuando usted mire aquí, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. ¿Se da cuenta? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora, piense usted en español. I am, yo soy o estoy. You are, tú eres o estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, el neutro es, el neutro está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están, o vosotros sois, vosotros estáis, y finalmente they are, ellos son o ellas están. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es más fácil el inglés? Claro que es más fácil, poiga. Por supuesto que es más fácil, si hay muchas menos conjugaciones. Y eso es lo que usted tiene que darse cuenta, porque cuando usted convenza a su mente de que el inglés es más fácil que el español, adivine lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a aprender más fácil, mi querido amigo. Va a aprender más fácil, pero si usted está todo el tiempo pensando de que el inglés es difícil, el inglés es complicado, adivine qué va a pasar. Va a ser más complicado. Entonces, ahí tenemos el presente simple. Luego tenemos el futuro simple. Esto ya es, pero... O sea, si lo anterior era más fácil, esto es botado de fácil. Mire, will be y se acabó, will be y se acabó, I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, and they will be. O sea, will be, will be y ya está hablando el futuro, mi querido amigo. No tiene que saber nada más respecto al futuro. Bueno, salvo de que después vamos a ver en los cursos completos el going to y otros tiempos verbales más avanzados, ¿no? El present perfect, los condicionales, los verbos modales, los verbos irregulares. Pero fíjese, si nosotros comenzamos, mis queridos amigos, a ver todas las distintas conjugaciones que tiene el español. Se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. I will be, yo seré o estaré. You will be, tú serás o estarás. He, she will be. Él será, estará. We will be. Nosotros o nosotras seremos, o estaremos. You will be, ustedes o vosotros. Serán, estarán, seréis, estaréis. Y finalmente, they. Ellos o ellas serán o estarán. Tiene cantidad imagínense el rompecabezas que significa para un gringo lo digo con cariño obviamente la palabra gringo aprender todo esto se da cuenta o no dígame ponga el número uno ahí si se dan cuenta de lo que le estoy indicando de la facilidad de la simpleza del inglés solamente voy be, ninguna conjugación mis queridos amigos a ver si se dan cuenta de lo que le estoy explicando por el amor de dios y sus ángeles sí Saludo a Maximiliano un dos inglés lo saluda José Antonio García desde Baja California. Le mandamos un abrazo cariñoso a todos los amigos de Baja California y a José Antonio García. Entonces, eso es lo que usted tiene que darse cuenta, mi querido amigo. Se tiene se tiene que dar cuenta de que el inglés es mucho más económico que el Spanish. English is much more economic than Spanish. Regarding conjugations. Bien. Ahora le voy a explicar el pasado simple, la tercera columna. Atención, queridos amigos. Invitech Technology, saludos desde Chile. Un abrazo cariñoso a Chile. I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He, she o it was, recordemos tercera persona gramatical singular, he, she, it, es lo mismo. Was. He was, él era o estaba. She was, ella era o estaba. It was, el neutro era o el neutro estaba. Cuando digo el neutro me estoy refiriendo al it. Y cuando me refiero al it, estoy refiriéndome a que en el inglés el pronombre personal it se usa para denominar a animales excepto cuando usted tiene una mascota tremendamente familiar que vive con usted y usted la trata de she, si es una perrita hembra, si la trata de he, si es un conejito macho. Pero en los demás casos, usted dice it para referirse a los animales. ¿no? Luego, we were, nosotros éramos... O fuimos o estábamos o estuvimos. Te da cuenta si es una cosa impresionante el español de difícil. Luego you de ustedes o vosotros. You were en fórmula latina, latinoamericana. Ustedes eran o estaban y en fórmula de España. Vosotros erais, fuisteis, vosotros estabais. O estuvisteis y finalmente ellos they were ellos eran o estaban mucha atención mis queridos amigos a las cosas que les voy a comentar y que tienes que anotar por favor saca tu lápiz saca tu cuaderno mira aquí tiene el bolígrafo bolígrafo big entonces aquí tú anotas y dice Ah, en el inglés, profesor, ¿por qué existe el you dos veces? ¿Por qué existe el you en la, en la segunda persona gramatical singular y en la segunda persona gramatical plural y son lo mismo? Porque el you, tanto de tú como de ustedes, es igual en el inglés, o vosotros, ustedes o vosotros. Y nuevamente el contexto sale a flote. El contexto es lo que te va a dar a entender, si es el tú o el ustedes vosotros. El contexto, por ejemplo, si tú estás frente a una persona nada más. Tú tienes a una persona al frente tuyo y le dice, "You are my friend." ¿Usted cree que eso va a significar ustedes son mis amigos? O tú eres mi amigo. Tenemos a una persona al frente, a una sola. Ahora, si tengo a cuatro personas al frente, Estoy un viernes en la, en la tarde haciendo un, barba, un barbecue. Estoy haciendo una barbacoa, un asado. Estoy haciendo un asado. Y le digo, you are my friends. El contexto es claro, ¿no? Ustedes son mis amigos. Vosotros sois mis amigos. Ahí es el punto número uno. Punto número dos. Anote todo lo que le estoy diciendo. Punto número dos. El segundo punto a considerar como diferencia esencial con el español consiste en que we y they no tienen género, es decir, puede ser masculino o femenino. We, nosotros o nosotras, y they, ellos o ellas. Okay. y nuevamente el contexto te va a dar a entender la traducción correcta y tercer punto para tomar nota es el it el it que en español simplemente no decimos prácticamente el pronombre personal neutro ello ello e -L -L o ello por ejemplo, es muy raro hoy en día en el español moderno decir ello es muy problemático. Simplemente decimos es muy problemático esto. Es, es muy problemático. Nos decimos ello es muy problemático para referirnos a esta situación. En cambio, en el inglés, tú tienes que decir it is very problematic. It is very Complicated. It is very good. Es muy bueno. Tú no dices en español, ello es muy bueno. Para referirte a qué? A, a mi curso de DVD, por ejemplo. Para referirte a mi curso de, de. de USB. Tú no dices, oh, ello es muy bueno. Estamos hablando de algo inerte, ¿cierto? Estamos hablando de de un objeto. Tú no dices, oh, ello es muy bueno. Tú simplemente dices, es muy bueno. ¿Se da cuenta a lo que me refiero? En el inglés tú debes decir, it is very good. It is very good. It is very good. ¿Bien? Ahí están los tres puntos entonces esenciales de comprender las diferencias, estas, estas tres diferencias entre el inglés y el español, mi querido amigo. Sigamos. Atención. Antes de pasar a los ejemplos, te voy a hablar acerca de los tiempos verbales. Los tiempos verbales, en general, Expresan cuándo ocurre, ocurrió, ocurrirá o podría ocurrir una acción que es manifestada por el verbo de la oración. Como bien se señala ahí, el tiempo presente manifiesta acciones que ocurren ahora. Por ejemplo, yo soy estudiante. I am a student. I am. Yo soy. I am a student. Está ocurriendo este tiempo presente. Tú eres profesor. You are a teacher. You are a teacher. Ella está en Chicago. She is in Chicago. She is in Chicago. Tiempo futuro, acciones, manifiestan acciones que ocurrirán, que ocurrirán, es decir, que no están ocurriendo en este momento, mi querido amigo. Acciones que ocurrirán en un tiempo posterior al presente. No es lo mismo decir yo soy profesor que decir yo seré profesor. Si yo digo seré, entonces estoy expresando una idea que va a ocurrir en un tiempo futuro, mi querido amigo. ¿Se entiende? Pasado. El tiempo pasado. Manifiesta acciones que ya ocurrieron. Él estaba en Ecuador. He was in Ecuador. Tú viniste a mi casa. You came to my house. Ellos comieron papas o patatas. They ate potatoes. They ate potatoes. ¿Se da cuenta? Se puede percatar y finalmente condicionales. Los condicionales manifiestan acciones que podrían ocurrir eventualmente. No sabemos si sí o si no. Debe ocurrir algo, generalmente una condición, para que ocurra la acción. Por ejemplo, yo viviría en Los Ángeles. I would live in Los Ángeles. Ustedes aprenderían inglés. You would learn English. Tú harías eso. You would do that. You would do that. ¿Bien? Y usted tiene que tener clara la película al momento de hablar, mi estimado estudiante. Usted tiene que tener clarísimo. ¿Cuál es la idea que va a manifestarle al interlocutor que tiene al frente y en qué tiempo verbal está? Usted, como principiante, debe hacer esta operación mental de modo consciente, al igual cuando usted aprende a andar en bicicleta. Al principio todos aprendimos a andar en bicicleta cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes y nos dábamos... Eh, una, un nivel de concentración absoluto. Así tengo que mover el pie, tengo que hacer así, tengo que poner las manos firmes, tengo que hacer así. Y usted se hacía consciente de todos sus movimientos porque usted estaba aprendiendo. Usted estaba alerta en ese momento. Y ahí estaba su mamá, su papá, su tío, su abuelo, de ahí atrás, suyo, y, ahí, y le sostenía la bicicleta y usted ahí, ¡pah! y de repente se caía. Pero así se aprende. Y luego con el tiempo, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que se dio cuenta que les, lo, lo soltaron y usted estaba andando solo en bicicleta. Y ahí usted sintió una felicidad. Y usted dijo, ahora puedo andar solito en bicicleta. Eso le va a pasar a usted con el inglés, después de un tiempo obviamente de aprendizaje, que ya no tiene que ser consciente estas operaciones mentales. A ver. Ah, eh, le quiero decir a esta persona algo que yo hice. Ah, I was. I did. Después usted se va a soltar con el tiempo. Bien, queridos amigos. Sigo. Seguimos entonces ahora. Sí, ahora sí que sí, señoras y señores. Vamos entonces a ver. A ver. Que aquí dice lo siguiente. El tiempo presente simple, también conocido como presente del indicativo, se utiliza para describir acciones que ocurren en el momento actual o que son habituales o verdades universales. Veamos cómo se utiliza el verbo to be en tiempo presente simple. La estructura, formas afirmativas. Por eso yo tengo el signo más aquí. Porque hay... Tres sentidos de la oración, mi querido amigo. Esto, atención, anote también. Usted va a tomar nota. Las oraciones tienen tres sentidos. El primer sentido de la oración es el afirmativo. Usted está afirmando que algo es. Usted está afirmando, por ejemplo, la nieve es blanca. Afirmando que la nieve es blanca. La tierra es redonda, está afirmando que la tierra es redonda. Está lloviendo ahora, está afirmando que está lloviendo. No hace frío, está negando que hace frío. No hay carros en la calle, está no hay carros en la calle. No quiero aprender ruso, no quiero aprender ruso está negando que quiere aprender ruso y por último el tercer sentido de las oraciones son las el sentido interrogativo cuando usted pregunta por algo quiere ser mi estudiante está preguntando interrogando fuiste a la playa está preguntando hiciste tu tarea está preguntando entonces tiene tres, ¿cuántos señores? Tres sentidos la oración: positivo, negativo e interrogativo. Y aquí estamos viendo entonces el positivo del presente. I am a student. Veamos ahí en la parte azul: I am a student. Yo soy estudiante. Obviamente en el español tú puedes omitir el yo, porque el soy solamente funciona para el yo. Entonces, en el español te puedes dar el lujo de omitir el, 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 el pronombre personal. Yeah. You are tall. Tú eres alto. Estás afirmando. Lo estás afirmando. You are tall. Él es de España. He is from Spain. He is from Spain. She is happy. Ella está feliz. It is a beautiful day. Es un día hermoso. We are friends. Somos amigos. Estamos afirmando que somos amigos. They are at home. Ellos están en casa. Nuevamente puedes omitir el ellos ahí porque están. Solamente sirve para el ellos. No hay duda alguna de cuál es la conjugación, cuál es el pronombre personal, porque el están no sirve para el nosotros, no sirve para el yo, no sirve para el ella, para nada más que el ellos. Entonces tú puedes omitir en español eso. Por esa razón no puedes omitir el pronombre personal, mi querido amigo en el inglés. That is the reason why you cannot omit the personal pronoun in English. That is the reason why you cannot omit the personal pronoun in English. Because you can use the conjugation with other pronouns. porque puedes usar la conjugación con otros pronombres. La conjugación no es exclusiva para cada pronombre. ¿Se entiende, mi querido amigo? Póngame un número uno a ver cómo vamos la cosa ahí. ¿Cómo, vamos la, ¿Cómo está la cosa ahí, mis queridos amigos? Número uno para que pasemos entonces a la siguiente. Me den el ánimo, me den la energía para pasar a la forma negativa del present simple. Sí, excelente. Richard Raven, Kiam Suárez, excelente. Vamos entonces a la forma negativa. Mire, fíjese cómo cambió, cómo cambió nuestro, nuestro, digamos, símbolo. Formas negativas. Vamos a la parte azulita de la pantalla. Gracias a todos por poner ahí número uno, que vamos bien. Para formar la negación, añadimos not. Escuche muy bien y tome nota, por favor. Para formar la oración, añadimos not después del verbo to be. Pero el verbo to be conjugado, ¿ok? No es I to be not. No, 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 que te mango el cero inmediatamente si me dices eso. I to be not. No, señor. I am not. Ahí sí, pues a eso me refiero, ¿me entiende? I am not a teacher. No soy profesor. ¿Se da cuenta? Ahí está simplemente añadiendo el not después del am. Y ya está listo, está haciéndolo correctamente. I am not a teacher. You are not hungry. Tú no, tú no es. No. En realidad, aquí, si usted piensa literalmente, aquí dice tú es. Tú estás no hambriento. Pero eso se, se traduce como no tienes hambre. No, no usa ahí el tener have para decir no tienes hambre. Esta expresión, tener hambre en inglés, se hace con el verbo to be más el adjetivo hungry, que es hambriento. You are not hungry. Bien. No piense literalmente en el inglés. Búsquele siempre el significado. Búsquele siempre el contexto. Búsquele siempre la interpretación. Y para eso ayudan mucho las canciones. Sí, mi querido Richard, va a quedar en YouTube esta clase. He is not tired, él no está cansado. She is not at home, ella no está en casa. It is not a good idea. It is not a good idea. No es una buena idea. We are not from England. No somos de Inglaterra. They are not happy. No están felices. ¿Me entiende? Entonces, luego del am, del is, del are, va el not. Bien, mi querido amigo. Así de fácil y ya estás entonces clarito con la forma negativa. Vamos entonces con la tercera forma, con el tercer sentido de las oraciones, que era, ¿cuál? ¿Cuál era? El interrogativo. Veamos, ahí está apareciendo en pantalla. Vamos a la parte azul de la diapositiva y dice así. Formas interrogativas. Para formular preguntas con el verbo to be, invertimos el orden del sujeto y el verbo. Ya te va a quedar claro esto. La estructura es verbo to be más sujeto más complemento. Por ejemplo, Am I late? ¿Estoy tarde? Am I late? Are you from Brazil? ¿Eres de Brasil? Is he hungry? ¿Tiene hambre? ¿Quién él, por supuesto? Is he hungry? ¿Tiene hambre él? Is she at the library? Ella está en la biblioteca. Is it hot outside? Hace calor afuera. Is it hot? Se da cuenta. El is con el it se dio vuelta. Are we friends? Somos amigos. Are they coming to the party? Vienen ellos a la fiesta. Se da cuenta, mi querido amigo. Muy importante, para hacer preguntas con el verbo to be, debes poner la conjugación del verbo to be al comienzo de la oración y luego el pronombre personal. Entonces, de esta forma, cualquier eh, afirmación la puedes convertir en pregunta simplemente poniendo al inicio de la oración la conjugación del verbo to be. ¿Queda claro, mi querido amigo? Querida amiga. Ponga ahí, yes, teacher, yes, teacher. Y me va a dar la fuerza para pasar entonces al tiempo futuro. Vamos ahí, yes, teacher, póngame ahí. Quedó claro. So, so, Richard Hernández. No se preocupe, Richard, y todos los presentes. ¿Por qué? Porque esto queda grabado. Queda grabado para todos ustedes en YouTube, en el canal de en el, en el canal eh, de 1, 2, 3 inglés. Yes, teacher. Gracias, Santo, Brigitte, José, Antonio, Wendy. Thank you for your participation. Eric, Mariela, Germán, Paloma. Gracias por su entusiasmo. Bien, queridos amigos, vamos a continuar entonces con lo siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Deje un comentario. Recuerde dejar un comentario. Deje un comentario después de terminar la clase. Puede dejar un comentario eh, una vez que se procesa el video, porque este video en este momento, siendo las 9 de la noche con 17 minutos, está en vivo y en directo. Después de unos 5 minutitos, usted puede volver y va a encontrar el video completo y me puede dejar ahí un comentario diciéndome todo lo que le pareció. Vamos entonces, queridos amigos, eh, ahí está el futuro simple will. Este tiempo, verbal, este tiempo ver verbal se utiliza para hablar de acciones que ocurrirán en el futuro y es importante conocerlo para poder expresarse con precisión en inglés cuando quieres manifestar acciones que ocurrirán más adelante. Repiten conmigo. Repeat after me. Repeat after me. I will be a doctor. Good job. You will be successful. Repita, repita. No sea tímido. No sea tímida. Repita. He will be a teacher. Él será profesor. Good job. Bien hecho. She will be happy. Ella será feliz. It will be sunny tomorrow. Mañana estará soleado. Bien hecho. Buen trabajo. We will be late for the meeting. Estaremos atrasados para la reunión. Meeting es reunión. They will be traveling next week. Ellos estarán viajando la próxima semana. Aquí dice next week y no the next week. Hay que omitir the cuando viene next week, next day, next month, next year. No se pone el the THE aquí justo al medio de traveling con next. ¿Ven? Excelente, ahí están entonces las formas afirmativas con el will be. ¿Se acuerda que vimos el will be? Y aquí está siendo aplicado. Vamos ahora con las formas negativas. Le pones simplemente el not después del will y ya estás negando algo. Entre el will y el be le pones el not. Tome nota, tome nota. I will not be late. No llegaré tarde. You will not be disappointed. Tú no estarás decepcionado. Disappointed significa decepcionado. He will not be tired. Él no estará cansado. She will not be at home. Ella no estará en casa. She will not be at home. It will not be raining tomorrow. Mañana no lloverá. No estará lloviendo. We will not be able to come to the party. Nosotros no podremos ir a la fiesta. El be able to, que ven acá. Tengo una clase en YouTube para todos aquellos que quieran verla después del Be Able, pero muy, muy completa. ¿Ok? Para que la puedan ver. They will not be happy with the results. Ellos no estarán contentos con los resultados. Es decir, queridos amigos, facilito. Lo único que tú tienes que hacer es poner el not entre el will. Y el be. ¿Se da cuenta? I will not be in Miami. I will not be in Ecuador. I will not be in Madrid. Ahora pasamos, mis queridos amigos, a las formas interrogativas. Para formular preguntas con el futuro del verbo to be, invertimos el orden del sujeto y el verbo. Lo mismo que pasó antes. Es decir, el will va a quedar al comienzo. Por ejemplo, ¿Will I be able to come? ¿Podré yo venir? ¿Will you be there? ¿Estarás allí? ¿Will he be ready on time? ¿Estará listo a tiempo él? Will she, ella, will she be coming with us? Vendrá ella con nosotros? Will it be cold outside? Um, Hará frío afuera? Will we be finished soon? Terminaremos pronto. Will they be able to solve the problem ellos serán capaces de resolver el problema ahí está excelentemente bien muy bien y posteriormente cómo vamos cómo vamos cómo vamos mis queridos amigos dígame cómo va la cosa cómo va ahí deje un comentario para que pasemos entonces al tiempo pasado, el tiempo pasado del verbo to be. ¿Cómo está el ánimo? Ya vamos a los 50 minutos de clase, 50 minutitos de clase, aquí en 1, 2, 3 English Academy, para todos ustedes en vivo y en directo, cuando son las 9 de la noche con 23 minutos, 9 de la noche con 23 minutos y el ánimo está muy arriba de todos los estudiantes. Les quiero recordar a todos ustedes que pueden conocer nuestros cursos completos donde en 123-almedioingles.com. 123-inglés.com para que te suscribas a mis cursos completos. English Learning Formula, Curso Virtual 123 Inglés, The Pronunciation Factor y el Maratón del Inglés. También estamos eh, hace muy poquito. Presentando para todos ustedes el Pronunciation Factor y el maratón del inglés. Pronunciation Factor, un curso de 1, 2, 3 Inglés Academy, para mejorar tu pronunciación. Si tú tienes problemas para hablar, para pronunciar, si pronuncias de una forma muy hispana, muy marcada, y quieres suavizar tu forma de hablar en inglés, the pronunciation factor. Si quieres aprender a toda pantalla de tu computador. Y de tu televisor simplemente conectas este USB maravilloso que ves aquí. Aquí está el USB. De 123 Inglés Academy. Ahí está maravilloso el USB. Simplemente lo conectas en tu televisor y te pones a estudiar todas mis clases sin necesidad de internet. Sin necesidad de conexión. Simplemente. Conectando esta maravilla tecnológica que es el USB de 123 Inglés. Aquí ahora a mí te lo mandamos por FedEx y DHL, directo a la puerta de tu casa. Bien, mis queridos amigos, ¿dónde? 123-inglés.com ¡Vamos entonces! Tiempo pasado, tiempo pasado. Atención, mis queridos amigos. Tiempo pasado. Formas afirmativas. I was happy yesterday. Recuerda que el pasado es was y were. Was y were, nada más. Was y were. I was happy yesterday. Yo estaba feliz ayer. You were at home last night. Estuviste en casa anoche. He was tired after work. Él estaba cansado después del trabajo. He was. Él estaba tired, cansado, after, después, work, trabajo. She was a student in high school. Ella era una estudiante en la secundaria. It was a beautiful day outside. Outside significa afuera. It was, era un día hermoso afuera. A beautiful day. Un hermoso día afuera. We were at the party until late. Estuvimos en la fiesta hasta tarde. They were in the park playing soccer. Estaban en el parque jugando soccer. Fútbol. Fútbol en inglés. Balón pie se dice soccer. Bien. Ahí está en la forma um, afirmativa del pasado. Si vamos a la negativa del pasado, lo único que tenemos que hacer es pasar, poner nuevamente el not entre el was y lo que sigue. Tenemos los siguientes ejemplos. I was not tired in the morning. I wasn't tired in the morning. You were not at the office yesterday. Tú no estuviste en la oficina ayer. He was not happy with the results. Él no estaba feliz con los resultados. Contento con los resultados. She was not feeling well last, last week. No se sentía bien la semana pasada. It was not raining that day. No estaba lloviendo. It was not raining, lloviendo that day, ese día. We were not able to go to the concert. No pudimos ir al concierto. Y they were not in the mood to go out. Ellos no estaban de humor para salir. Bien. Ahí está la forma negativa, simplemente se hace was y were y posteriormente se le añade not. Formas interrogativas del pasado. Para formular preguntas con el pasado simple del verbo to be, invertimos el orden del sujeto y el verbo to be. Lo mismo que antes. Was I happy yesterday? ¿Estaba feliz ayer? Were you at home last night? ¿Estuviste en casa anoche? ¿Se da cuenta? No es difícil. ¿Was he tired after work? Él estaba cansado después del trabajo. ¿Was she a student in high school? Ella era una estudiante en la secundaria. ¿Was it a beautiful day outside? Era un, era un día hermoso afuera. Were we at the party until late? Estuvimos nosotros en la fiesta hasta tarde. Y finalmente, were they in the park playing soccer? Estaban ellos en el parque jugando al soccer. ¿Se da cuenta? Ahí está, ahí está, queridas amigas y amigos lo que tengo que enseñarles el día de hoy ha sido presentado. lo que he tenido que presentarles el día de hoy ha sido ya presentado. y si tú quieres participar, si tú quieres participar, puedes escribirnos a nuestro whatsapp. pero el whatsapp es para enviar los audios, es para que tú puedas enviar un audio y participar. La idea es que todos los días miércoles y todos los días sábados tengamos un live. ¿Bien? Y te prepares para que puedas salir al aire. La idea es que nos puedas llamar al 786-540-1799. Repito, ahí está pasando en pantalla. 786-540-1799 y puedas preguntarme en vivo y en directo cualquier cosa. Puedes hacer una pregunta mandando un, enviando un audio por WhatsApp o también puedes llamarnos y hacer tu pregunta al aire. Bien. Eh, para todos aquellos que desean dar el paso adicional y conocer los cursos completos de 1, 2, 3 inglés, visiten. Visiten el sitio oficial de 123 inglés. ¿Cuál es ese sitio oficial? El sitio oficial de 123 inglés es www.123-inglés.com. Yo se lo voy a mostrar aquí. Ahí está. Ahí está apareciendo en pantalla entonces el sitio de 123 English Academy. Tiene que abrir una, pan, una pantalla de su navegador de internet y conocer los espectaculares cursos completos que tenemos para usted. Tenemos soluciones en línea, partiendo desde cero hasta lo más avanzado. Y tenemos también cursos físicos que se los enviamos a la puerta de su hogar a través de DHL y Fedex. Bien, mis queridos amigas y amigos, ha sido un placer estar con todos ustedes y nos vemos el sábado en un nuevo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense. Los quiero mucho.